No. Seriedad, por favor, seriedad. Somos youtubers profesionales. Hey, what's up? Welcome back to my YouTube channel. What's up, my friends? Anyways, today we're gonna be, well, she right here is gonna be doing my makeup. She's a professional, so. I'm professional, guys. We have all the stuff laid out right here. So yeah, let's get started. Okay, bueno, yo me voy a presentar hoy día. Yo soy Meripierre. Soy la prima de Morelia. Yo no nací aquí. Yo soy de Perú. Arriba Perú, gocho su madre. Yo estudié makeup artist. Yo soy una makeup artist, ok. So, vamos a empezar con esto, que es un hidratante. Para todos los que sepan, Morelia tiene la cara muy seca. Muy seca. Entonces, vamos a poner esto para que se pueda. Vamos a combinar. Esta de Makeup Forever. Yo siempre hago así. Esta de Makeup Forever con este concealer. Bueno, es un concealer. Ustedes pueden combinarlo, ¿no? No hay reglas en el maquillaje. So, the Tarte. The Tarte. Entonces vamos a hacer una combination. Y le vamos a poner un poco de aceitico. Oh no, estoy olvidando del primer. Oh yeah. I'm sorry guys, I'm so nervous. Es muy bueno, cómprenselo amiguitos. Si están acá en USA, o si tienen algún amigo en USA y les gusta el maquillaje, piden que les traiga este, pero este no, porque este es muy chiquito, ¿no? Porque igual es caro, pero el más grande para que tengan y su cara van a quedar muy bien y te dura todo. Vamos a poner aquí para que cierre los poros. Terrible. That's what happens for piggy hairs off my face since I was like 13. I know you are. 22! Yep. Voy a hacer sus cejas con la mascara. Nunca lo he hecho. I usually use the elf. Elf. Ahorita va a aparecer en pantallas. Yeah. Up somewhere here, maybe. Yeah. Entonces. Las voy a peinar primero con esto que es de NYX. Este es un pencil. O voy a observar ustedes, televidentes, sus cejas, o sea, son lindas. De verdad, son bien formadas. O sea, porque hay personas que literalmente tienen una ceja así corrida. Acá también tienen ceja. Mis cejas eran así. Pero ellas tienen cejas bonitas. Aprécienlas. Aprécienlas, televidentes. Nadie en el mundo va a tener estas cejas. Entonces pones así. I'm not a beauty guru. Tus cejas son como que perfectas. O sea, no digo que sean perfectas, porque nada en este mundo es perfecto, pero son bien fáciles de hacer. O sea, porque están formadas. So, welcome back. Hicimos un corte, amigos. Look at that. Ya les hice sus cejas con su mascara. Yo nunca lo había hecho, pero es bueno, así que. Un tip, si no tienen como sus pomadas de cejas y todo eso, con esto lo hacen. Y es efectivo, 100% real, no fake. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. La base, bueno, Felicia combina su foundation con el concealer de Tarte. Porque si se dan cuenta, este foundation es muy, like, muy oscuro para su cara. Y con un poco de oil. Oh, my nail. Oh, it came off. Oh, no. It came off. Ew. I'm sorry, guys. Acá no viene nada. This is terrible. Rip off. Este es el color que sale. I don't know if you can see it,
but it's a lot better than what it was that my nail was missing. Entonces, let's do this shit! Y ahora cambiando el Beauty Blender en vez de un brush, porque es, queda como más, no sé, más natural. Pero lo tienes que hacer, o sea, despacio y bien, bien no, difuminado. Yo iba a decir fast. Ya, yeah, también fast, pero, o sea, tiene que quedar bien, pues. Esta parte es con foundation. Y la otra está without foundation. She's gonna do the other half of the face and we'll be right back. Y ahora vamos a poner un poco más de concealer. A little bit. Un poco en sus zonas dark zones. ¿Escuchan? Es una emergencia, llamado de emergencia. Ven y sana mi dolor. Bueno, entonces, Felicia, cuéntanos, ¿qué tal estuvo tu cumpleaños? ¿Pensabas que te iban a regalar tu iMac? Oh, my God. No. And then my mom surprised me with the Mac. ¿Tienes tu Mac? I don't know how to act. Vamos a ponerle el baking soda en... Baking soda. Yo no sé lo que está pasando aquí conmigo. La verdad que yo quiero ir a Cuba para bañarme en las islas paradisíacas. Pero Morelia se está riendo mucho. Cuba. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. A las islas polinesias. ¿Han visto los polinesios? Me encanta, me encanta Rafa. Rafa Polinesios, ¿estás ahí? Ok, mire, estábamos hablando de I don't know about you, but I'm feeling 22 de Taylor Swift. Y yo les dije que la Taylor Swift era una creída. Porque lo siento para todos los Swift's lover. No me cae, porque una es best friend de la Selena Gomez, que yo la odio a Selena Gomez, la odio con toda mi vida. ¿Por qué? Porque ella le quitó el novio a la Miley Cyrus, ¿ok? I love you, Selena. Cuando ella estaba con Nick Jonas y Miley, le quitó el novio, entonces eso no se hace. Entonces desde ahí yo la odié. Y aparte que también casualmente, ya, ahora sí vamos a esperar que se... Pues, ya, vamos a esperar como, no sé, 2 minutos. Hi, I'm big. Oh, what is this? What? Oh, no lo vi. I didn't say. No sé si para todos los televidentes que han visto Hannah Montana, a mí hay un capítulo donde ella está con Selena Gomez, que es este, que es supuestamente una cantante. O sea, que no, ella no es cantante porque no canta bien. Ya, entonces, este, no. Ella trata de ser mejor que Hannah. Y Hannah, obviamente, al principio ella era como, o sea, súper linda con ella y todo, pero ella la odiaba. Miley estuvo con Nick y fue como que 3 años de relación. Y de ahí ella se metió y rompieron. Y de ahí salió el éxito 7 Things de Miley, que era para Nick Jonas, obviamente, porque ella estuvo con la Selena Gomez. Y ¡oh! Terminó, Selena Gomez terminó. Y de ahí, ¿con quién estuvo? Con el Justin Bieber. O sea, todo para que le pasara eso, que se metió con otras chicas y no sé qué, y la Selena Gomez ahí como que, o sea, ama a su novio, que le pega, que le hace todo, pero el novio como que, o sea salía de todos lados. Y no sé, el hilo, ¿tú has visto el hilo? ¿No sé? El hilo donde sale una chica, hace como que todas las infidelidades de Justin hacia la Selena Gomez. I saw that. She's on the screen. Yeah. Entonces, es como que un hilo gigantesco de todas las infidelidades que le hizo el Justin a la Selena. Pero la Selena, dale, que te dale ahí con el Justin, porque él lo amaba, pero ahora no se sabe. Y por eso, pues, por eso es lo que le pasa. Es el karma, señores, el karma. Porque ella se metió con el Nick Jonas estando con la Miley Cyrus. Y ahora le pasa lo que le pasa. Pero ahora, pues, ella está sacando su música con The Barbie, ¿no? ¿Con qué más? Este... Ozuna. Ahora quiere hacerse una Becky G, ¿no? Porque ya no sé qué pasa. Pero no es que tenga en contra de nada con la Selena Gomez. Pero no. A mi Miley, si le hace eso... Y bueno, sí, ahorita estoy un poco mal. Porque la Miley ha terminado con el día. No, yo también lo siento aquí porque yo soy Smiler. Entonces, yo porque la odio, porque ella... Ay, me cansa.
ella es la BF de la Selena, entonces ella siempre habla mal de la Miley y todo eso, entonces no me gusta. Aparte que ella se cree, porque Miley, fue Miley. En la película de Hannah Montana sale una chica donde está tocando su guitarra. Para los que no sabían, la Taylor Swift cantaba música country como la Miley Cyrus, como su Billy Ray Cyrus, ¿no? Como el papá. Porque el papá también es Billy Ray. Entonces entra la Taylor Swift toda en clink así, con su guitarra así. Ahora vamos a cantar una canción. Y se pone ella a cantar con su guitarra. Y ese fue el paso para que ella sea famous. Aunque tenía un par de canciones, pero o sea, que salga en Disney y que la Miley era famosa. O sea, y había sacado encima su película porque ya era famous, o sea, era Miley, Money, Money. Entonces, Money and Olgas. Entonces ya, ahí se hizo famosa y de ahí dejó de ser amiga de la Miley Cyrus, alejó, se fue con la Selena y de ahí la Selena pues tuvo todo lo con el Justin, pero ya había pasado lo de Nick Jonas. Entonces, eso, solo quería decirles y que también que la... Ah, ya estamos hablando de la Taylor, ¿no? Sí, estos dos minutos ya... Taylor es una creída, ¿ya? O sea, no digo que sea creída, ya, pero ella no tenía música en Spotify. Nada, no tenía. Y si tú ponías algo en YouTube, ella lo cancelaba por derechos públicos, creo que se llama. Derechos de autor. Ahora tiene... No sé, creo que ya tiene Spotify, pero está promocionando su álbum Love Yourself, no sé, con Apple, o sea... ¡Oh my gosh! Tú entras a cualquier tienda Apple, quieres ahí ver el iPad, el iPhone, ¡pum! ¡Sal su cara! O sea, no, yo no puedo con esto. Si la gente no le gusta lo de Taylor Swift, ¿qué hace? No, pero tiene que ir a Apple, porque Apple pues es el mejor y ahora ha sacado el iPhone 11 ya, iPhone XS Max, ya, vale. Tienes ahora, todo el mundo entra y ve a la Taylor Swift, y uno que no quiere verle su cara, tiene que verla, porque tenemos que entrar y tenemos que verla, o sea, no me gusta. Ok, that's it, the rant. Now back to my makeup. Bueno, ahora regresando con el makeup, vamos a sacarle el exceso del baking. Ahora vamos a hacer el contouring by Kim Kardashian. Ahora vamos a poner el contouring de Wet n Wild. Yep, vamos a hacer un poco de... Ya, entonces vas a hacer así. Mira, yo no le hago el contouring en la nariz porque ella tiene su nariz delgada, entonces ¿para qué voy a hacer contouring en su nariz? It's a perfect nose. Es que sí, mira, voy a hacer una comparación de narices. ¿Ya ves? Ahora voltea. Vamos a poner el blush. Este es de, no sé, pero es un blush. Iba a poner este, pero la Felicia quiere este. Ahora vamos a ponerle el mascara. Un secreto es que lo pongan a un... I used to use this one for your eye. Contact solution. Put it in there. The two. Hey, it's sunny again! ¡Qué linda! Oh, it's sunny. No, it's sunny again. Just not in here. Over there. So yeah, this is the finished look. If you guys like it, make sure you give it a thumbs up and subscribe to my channel to see more content from me, from Kathy, who unfortunately isn't here today because she's working, from this one right here, more family and friends. See you next time. Bye. Bye, Felicia. Oh, you're still there.